100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz. aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Medida de su pecho, la patria del mañana se puede edificar. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En este trasegar histórico que venimos desarrollando en este programa, hoy nos encontraremos con el tema de las Fuerzas Armadas o el Ejército. Para este programa nos acompaña especialmente el profesor Andrés Rico. El profesor Rico es magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador social de profesión de la Universidad Católica Luis Amigó. Actualmente es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y es un gran conocedor y estudioso de los temas de seguridad y defensa y también los temas relacionados con los ejercicios cívico-militares de las Fuerzas Armadas. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del himno de las Fuerzas Armadas colombianas. Antes de entrar en materia, es muy importante decir que el tema de las Fuerzas Armadas tiene una historia bastante particular. Vale decir que la historia del ejército, aunque puede remontarse hasta la época de la independencia, para nuestro trabajo particular tendremos en cuenta la reforma militar de 1907, implementada específicamente por el general Rafael Reyes, y la cual fue orientada por aquel entonces por una misión militar chilena, que tuvo como objetivo primordial la creación de una escuela militar para la profesionalización de los integrantes de la fuerza y a su vez el nacimiento de la escuela naval, ambas entidades dependientes por aquel entonces del Ministerio de Guerra. Vale decir también entonces que a inicios del de siglo XX, entre los años 20 y 30, pues las Fuerzas Armadas se vieron bastante influenciadas por asuntos políticos. Eso hizo que en los años 30 se generara una disputa con el poder político, disputa que llevó no solo a que perdieran el derecho al voto, sino que también les hizo verse involucradas en asuntos tan complejos como la masacre de las bananeras y posteriormente ya en los años 40 en peleas con gobiernos liberales como el de Alfonso López Pumarejo y en un intento de golpe de Estado acaecido en julio de 1944 en Pasto. Golpe de Estado, pues que en realidad no tuvo los efectos esperados. Vale decir también que en la época de Mariano Ospina Pérez y también en la época de Laureano Gómez, pues las fuerzas militares jugaron un papel primordial, sobre todo en asuntos como eh, los relacionados con aquel trágico 9 de abril de 1948, en el que las fuerzas militares, específicamente el batallón Guardia presidencial, mantuvo el poder al gobierno conservador y también pues se enfrentó a la muchedumbre y a muchas de las fuerzas particulares específicamente policiales que se unieron a los rebeldes que se levantaban tras el asesinato o el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. No podemos olvidar aquí que específicamente en el año de 1953, tras la crisis política que se daba en el gobierno de Laureano Gómez, que venía siendo reemplazado por el entonces presidente encargado Roberto Urdaneta, vino a darse el famoso golpe de opinión militar en el que asumiría el general Gustavo Rojas Pinilla, del que ya en un programa anterior habíamos tenido la oportunidad de conversar. Con este contexto entonces queremos darle la palabra a nuestro invitado y preguntarle inicialmente sobre ese papel que jugaron las Fuerzas Armadas en esos dos conflictos internacionales, primero el de los años 30 en esa fugaz guerra con el Perú y posteriormente su participación en la guerra de Corea con ese famoso batallón corea. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame antes de darle respuesta a su pregunta, referenciar otros momentos importantes, por lo menos unos cuatro elementos bien importantes que llevan a un contexto de mayor entendimiento sobre lo que fue y lo que significaron estas dos confrontaciones. Un primer elemento fue la guerra de los Mil Días. Este nos dejó o dejó unas fuerzas militares, si bien numerosas, poco profesionalizadas. Además, con un elemento fundamental y es que específicamente una dinámica que se iba a vivir durante el siglo XX sobre todo y que se venía dando desde, eh, también desde lecturas del siglo XIX y es, son unas fuerzas militares politizadas. Entonces en este caso, pues si bien un enfrentamiento conlleva que se dé una dinámica diferente para el uso de las armas, pues dos elementos bien importantes dentro de esto fue que la guerra de los mil días deja a unas fuerzas militares, pues... Que veremos en lo que iremos conversando hasta obtener su elemento de profesionalización, pero alejada realmente de lo que son los elementos de corporativismo, de educación y de uso de las armas como forma, desde la educación y desde la propuesta teórica de las relaciones civiles-militares. Entonces, de hecho, y de esto habla muchísimo Malcondiz, Malcondiz referencia que la propuesta ha sido y ha generado, y por la misma historia, un alejamiento bien fuerte, bien, bien fuerte del entendimiento de y lo necesario que es un control civil objetivo donde se dé una subordinación Bien adherida y bien dada en su forma desde el control civil político hacia las fuerzas militares. Entonces, en esta guerra de los mil días, pues desafortunadamente, si bien son en número, no quedan de hecho marcadas como unas fuerzas fuertes y profesionales. También otro elemento importante es el gobierno de Reyes, específicamente en esa época entre 1904 y 1909. Pues recordemos que empieza a darse una transformación importante para las fuerzas militares. Eso es un elemento bien necesario entenderlo porque además esto va a generar también unos posteriores que sería entre élites políticas y élites del sector militar esos mismos choques pues obviamente llevarían bajo el entender lo que seguiría más adelante y es otro elemento que yo voy a enfatizar y es cómo se le empiezan a dar a las fuerzas militares el direccionamiento hacia el control del orden público y eso es un problema que se dará y que se daría durante todo el siglo XX porque darían y entregarían a las fuerzas militares el control de lo social y de los elementos urbanos que no es el quehacer de las fuerzas militares. Ahí empezamos a, a dibujar un poco ese contexto histórico para tratar de darle respuesta ahora sí a su pregunta. Otro elemento bien importante antes de, de hablar esas do, de estas dos confrontaciones y lo que nos deja es cuando las fuerzas militares en 1930 específicamente se convierten, no pasan a ser garantes de la democracia. ¿Y cómo lo hacen? Pues a partir de generar desde su perspectiva de dignidad. Y desde su perspectiva de uso y de control, más bien hacia que se pueda llevar a cabo la democracia, bajo las problemáticas, por supuesto, del contexto, pues generar un foco de imparcialidad. Y esa imparcialidad, pues pasan de ser y de tener el voto a renunciar al voto. Eso es bien, bien importante. Y ahora sí, pues esa confrontación entre 1932 y 1933, esa confrontación con el Perú, si bien socialmente. Posiblemente la lectura sea, y, y también habrá que leerlo en otros grandes narradores del contexto histórico colombiano, pues también en el mismo Malcolm Díez, el mismo Adolfo Leona Tortúa, que es también uno de estos teóricos de la historia. Militar, pues el conflicto internacional con el Perú lo que muestra es que las fuerzas militares pueden estar propuestas para confrontaciones y para elementos de creación de nación. Porque esto llevó a que esa breve disputa en Leticia, pues mostraron a fuerzas militares que podían estar sumadas para controlar zonas fronterizas. Y posteriormente en el gobierno, de hecho, se podrá revisar que esto fue tomado en el gobierno posterior para darles, si bien el gobierno posterior no era totalmente antimilitarista, sí lo que buscó fue generar que las fuerzas militares estuvieran en el control de la zona sur de las Fronteras colombianas. Entonces ahí empieza a darse una dinámica y es a la que voy a apuntar, y sobre todo, pues para poder dar respuesta a las preguntas que usted bien hace, y me disculpa que me extienda, pero es que es muy importante ese contexto anterior, porque estas dinámicas de orden público y de personalización y de utilización de las fuerzas militares desde perspectivas individualistas y de partidos, pues van a ser una tendencia que se marcaría más adelante. Y ese tipo de fenómenos, pues por supuesto, llevarían a que se den lecturas también en contra de las fuerzas militares, porque esto va a crear mella en la legitimidad de las fuerzas militares. Sería Alfonso López Pumarejo, específicamente quien, sin ser antimilitarista, sí daría como perspectiva de hecho el uso de las fuerzas militares hacia la zona sur del territorio. Más adelante entonces, pues fuera de esa conformación y de ese elemento de nación y de, también de patriotismo que empieza a darse con la guerra del Perú, porque pues también empiezan a darse que los jóvenes en su momento que no veían interesante el participar de las fuerzas militares, porque primero pues no es un elemento que fuera asociado hacia la educación y segundo no era un elemento que fuera bien pago, eso se mantendría también por un tiempo más adelante, de hecho como fenómeno especial, el tema del presupuesto también es algo bien discutido y bien revisado dentro del siglo XX, pues esta guerra de Corea, dejaría elementos importantes. Uno de esos elementos sería, pues, el batallón contra guerrilla, por ejemplo, que se formaría y que sería importante para la confrontación del conflicto interno armado colombiano. Pero también dejaría grandes pensadores y debo decirlo así, porque son pensadores dentro de la lógica militar que no solamente se iban a dedicar a pensar la lógica militar, sino también a hacer una, un vínculo bien importante, que es el relacionamiento civil-militar, que es distinto a las acciones cívico-militares. En este caso entonces hay unos, algunos elementos importantes que ahora sí me permito responder en cuanto al papel de las fuerzas militares en esa guerra de Corea o mejor, lo que surgiría con esa guerra de Corea. Pues una experiencia y una dinámica moderna, el ver y el dinamizar y el entender un conflicto diferente. Un conflicto moderno, un conflicto donde por lo menos en ese tiempo Colombia no lo había vivido y pues sus fuerzas militares tampoco. Desorden, desprofesionalización, poca articulación hacia ideales de construcción de estado y nación, porque habían sido más ideales basados en particularidades. Igualmente también pues un elemento bien fundamental que se da dentro y que debe estar presente en las fuerzas militares dentro de la teoría de las relaciones civiles militares y es el componente de la moral y la escala de valores. La moral y la escala de valores son dibujadas por la élite política también que las controla, pero que si sí están siendo personalizadas y que si sí son bajo usos personalizados, por supuesto, y no tener objetivos claros para el objetivo de estado, pues por supuesto va a decaer y va a recaer para sí mismas. Entonces, es importante porque se generan unos pensadores también como el general no adelante que es eh, Ruiz Nova que es bien, bien importante el mismo general Valencia Tobar estos tipos de pensadores llevarían a dar otra dinámica perspectivas académicas y otras lógicas pues que también son importantes estos son elementos necesarios de entender y pues obviamente conllevan a que se haga una lectura histórica de las fuerzas militares Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor, viene después ese tiempo del que ya habíamos hablado también aquí en este programa en una ocasión anterior, que es la época de Rojas Pinilla, y tras esa transición de ese gobierno militar, pues volvemos a los gobiernos civiles, vuelve la negociación, se abre el Frente Nacional, y previo a ese tema electoral, pues cuando está la famosa quíntuple, los cinco militares que reemplazan a Rojas Pinilla, pues se da un intento de golpe de estado por decirlo de alguna manera para evitar que asuma o que llegue al proceso electoral alberto lleras camargo que a la postre sería el primer presidente del frente nacional y se da pues como con esa intención de volver a traer a rojas pinilla y después de esa digamos salvedad porque el golpe no se da definitivamente alberto lleras camargo pronuncia un discurso en el teatro patria donde hace definitivamente una aclaración y dice una cosa es el poder militar y otra cosa es el poder civil dejen el poder civil para la política y el poder militar que resguarde las armas y que cuide a ese poder político. ¿Cuáles son las consecuencias de un discurso como ese en los años 50 y el impacto en la Fuerza Armada? Me apego muchísimo a una frase que hace y que emite Malcondiz dentro de su libro Fuerzas del Orden y es que también esto va a generar un proceso de apatía y alejamiento del sector civil sobre estudios. Eh, de historia militar del sector militar y de temas de seguridad y defensa. Ese es un primer elemento, aunque no lo podemos descargar totalmente a esto. Hay un proceso histórico que va a generar y otros acontecimientos también que van a generar pues ese de alejamiento dentro de las relaciones civiles militares, por ejemplo, que son tan importantes. Acá hablamos y yo también y me sigo apegando a, a esta frase que emite Malcondiz porque también hay algo que él valida y que él indica dentro de su estudio de historia militar, por ejemplo, en Colombia. Y mire, es que Realmente hubo mal interpretaciones de este enunciado que da yeras en este discurso. ¿A qué se indica? Que posiblemente la realidad es que no era que se quisiera dar asuntos de autonomía dentro del sector militar. De hecho, ese es un gran problema para las fuerzas militares. Si vamos dentro de la propuesta de la misma teoría de cómo debe funcionar la institución militar dentro del Estado, pues ellos no deben, en esencia, buscar autonomía, sino liderazgo. La autonomía fue un gran problema para las fuerzas militares porque. Ellos no están encargados, cuando digo ellos son la institución militar, el sector militar no deberían estar encargados de realizar las políticas públicas en seguridad y defensa de, del país. Que eso sería lo que pasaría hasta el momento de Gaviria y se haría con una operación que terminó siendo negativa para el mismo momento, que más adelante la conversaremos. Pero eso qué significa, sea una interpretación donde se está haciendo una división directa sobre los asuntos de seguridad, son de las fuerzas militares. Los demás asuntos son del de sector civil. Realmente esta interpretación pues se ha significado, o, o se ha significado que por supuesto no se entienda algo fundamental, algo muy muy importante. Y es que el proceso de defensa de la democracia, el proceso de construcción de una política integral en seguridad y defensa por ejemplo, y de la lucha que se dé alrededor de todos los temas que atentan contra la seguridad del país, no son responsabilidad, no son responsabilidad de las fuerzas militares son responsabilidad de los liderazgos políticos que tienen como herramienta las fuerzas militares. En este caso, a partir de todas esas interpretaciones que se han de este enunciado, pues empieza a darse entonces, y los mismos gobiernos posteriormente también lo siguieron utilizando, se empieza a dar entonces a ustedes entrego más poder. Y hay algo fundamental dentro de la misma teoría de las relaciones civiles militares, y es que el poder, dentro de ese control civil objetivo, el poder es un elemento negativo para que haya un sano funcionamiento de las mismas relaciones. Quiero ser mucho más explícito. Significa que no es dándoles más poder a las fuerzas militares que se genera una mejor acción contra la, en la defensa del territorio o en la defensa y las necesidades que hay en el territorio. No es de esa manera. La manera realmente es dándoles profesionalización llevándolos al corporativismo y llevándolos a la educación y a una doctrina adaptada según las necesidades de la nación, que son elementos que se vinieron a entender o se han venido entendiendo muy recientemente en los planes y en los nuevos planes de las fuerzas militares. Pero en este contexto... Todo eso que se va dando alrededor de las fuerzas militares y ese discurso de división de, de labores o lo que sería entregarles a ellos el tema de seguridad, pues generó muchísimos problemas desde mi perspectiva. Profesor, hablemos un poco de esas dos figuras que ya usted mencionaba ahora, Alberto Ruiz Novoa y el general Valencia Tovar. ¿Qué impacto tuvieron? Sobre todo porque uno de ellos, Ruiz Novoa, pues tenía al menos una avena política muy fuerte y que eso lo hizo pues discutir e incluso darse de baja en el tema de las fuerzas militares por sus discusiones con los políticos tradicionales. ¿Qué podemos decir de estas dos figuras militares? Sí, señor. Esa época de los 60 es una época bien importante, bien interesante para las fuerzas militares. Muy, muy, muy necesario entender acá que empiezan a darse unos pensadores muchísimo más en una dinámica progresista, entendiendo y dando de hecho otras razones, otras causas, otras consecuencias al tema de la violencia. De hecho, esa disputa de la que usted habla cuando se empiezan a dar esos toques que también ya son enunciados como esos ruidos desables que son esos, esos enfrentamientos que se dan tal vez ideológicos o de conceptos o de teoría o de formas dentro del sector militar y el sector político y esa élite política pues el general eh, Novoa tiene algo bien particular y es que empieza a reclamar que pues si uno de los elementos Fundamentales es la pobreza, porque no se empieza a trabajar también la pobreza. Y entonces, ¿por qué no solamente es enfocarse en las acciones militares? Esto para el 65 iría a cambiar. De hecho, cuando él se, se aísla y no está ya dentro de el sector y, y la élite militar, pues otra vez se vuelven acciones muchísimo más militares. Pero hay un elemento fundamental de este general y es esa mirada integral de las acciones cívico militares. Y esas acciones cívico militares son una propuesta bien interesante que de hecho ahora perduran bajo lo que se denominan acciones integrales de las fuerzas militares. ¿Qué significa? Que es entender ese componente y que son algunas actuaciones que se dan también y se articulan a los planes actuales, por ejemplo, pues dentro de lo que fue el plan SPA y Honor, que es, tiene una mirada y un componente de relaciones eh, o mejor de acciones integrales, pues es entender que no solamente es la vía armada, es entender que hay otras formas y composiciones dentro de la estructura del Estado que deben de llevarse y hacerse entre los territorios. Pero mire... Eso también tiene otra dinámica y otro elemento bien importante que genera un problema desde mi perspectiva para lo que sería el entendimiento de las fuerzas militares desde la visión de las acciones integrales o las relaciones o de las acciones cívico militares mejor. Y es que se consideró y se empezó a dejar y a descartarle y a dejar eso no de manera tan integral, sino que solo las fuerzas militares llegaban y las fuerzas militares por sí solas no podían hacer estado. Por más que tuvieran un apoyo de y fueran un músculo para el Estado, deben tener una capacidad mucho más integral desde el liderazgo político. Entonces, esa dinámica bien entendida del general Nova, por ejemplo, pues obviamente va a generar un precedente bien importante para nuestro territorio, porque se seguirán y se continuarán más adelante. Se continúa, de hecho, ahora y, y, y pues es bien importante, pero. También debo decir algo, y es que a pesar de estos grandes pensadores académicos que se dedican también a crear y a, y a dar una narrativa sobre la memoria, por ejemplo, del sector militar, que es tan importante, pues digamos que en el presente se generan algunas discusiones que entre el sector militar no se entienda una gran diferencia, desde mi perspectiva también y por algunas revisiones que he podido hacer, y es entender que una cosa son las acciones cívico-militares, otras cosas son las relaciones cívico-militares o civiles-militares, mejor. Entonces, en este caso, esas acciones civiles-militares, eh, pues por supuesto, conllevan a esta forma integral, esa estructura integral, pero re las relaciones civiles-militares son todo el componente. Y como lo dice Samuel Huntington en su libro el Soldado y el Estado, un, un librito del 64, muy, 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 muy bueno y muy necesario para entender estas cosas, aunque por supuesto desactualizado en algunas otras por los avances que se han dado, y es que las relaciones civiles-militares que hacen esta lectura, lo que estamos haciendo, se han quedado cortas o no han sido realmente interiorizadas como un factor y como una característica de la política de seguridad y defensa de un Estado. Eso es algo fundamental, entenderlo también. ¿Qué significó este plan Lazo? ¿Y qué papel jugaba la acción cívico-militar? Bueno, mire, aquí entonces tenemos y lo conectamos con la anterior pregunta que es bien importante y también interesante, pues entender que el plan Lazo, dentro de la esfera de, de la acción cívico-militar, busca un componente bien importante que se empezó a entender y es darle muestra o evidenciar que había que ganar una guerra psicológica. Sí, no es solamente el elemento eh, militar como tal, o lo que ya ahora empieza a hablarse por, y, y lo nombra Eduardo Pizarro en su último libro, De la Guerra a la Paz, la derrota estratégica y la derrota total de lo que es el adversario. Aquí me agrego y me vinculo a una pregunta anterior del profesor, y es que el general Álvaro Valencia Tovar dejó en un libro muy interesante, cambió el término de enemigos por adversarios generándole otra característica importante a los adversarios guerrilleros mis adversarios guerrilleros sí empieza a darse una lógica diferente entonces al darles la connotación de adversarios pasa de ser el enemigo que es falta de caballerosidad falta de, de reglas y otras cosas más y él en su dinámica de, de, de también muy académica pues entendiendo esas relaciones civiles y militares que son bien importantes pues se encamina a darles la connotación de adversarios que es, una, eh, es un fundamento diferente y es otra, otra línea diferente. Entonces, en esa vía del el plan Lazo, que eh, empieza en el 64, específicamente en 1964, pues se articulan las tácticas contra insurgentes con un énfasis en lo psicológico. sí Entonces, ¿cómo tengo y cómo busco que la población me apoye? Que eso es fundamental y eso se debe entender y ahora se está entendiendo, o sea, esas dinámicas de entender, es saber que es fundamental el papel del sector civil. Aquí aprovecho y dentro de toda esta articulación que estamos hablando del Plan Lazo, por ejemplo, una de las propuestas también es que las fuerzas militares que han sido nombradas, de hecho por el mismo Samuel Huntington, como sociedad militar, posteriormente pueden pasar a ser identificadas como sector militar y sector civil por parte de lo que hemos conocido como la sociedad civil y que estos sectores pues integran una sociedad y esa sociedad pues es leída dentro de en este caso el plan lazo que es también, pues obviamente mostrar apoyo, pero no solamente apoyo, sino que también las fuerzas militares no solamente pueden ser represivas, que eso sería una dinámica que después les perjudicaría bastante, les llevaría a perjudicar muchísimo, porque en ese orden, en ese control del orden público que se les entregaría, en ese momento de eh, ustedes se encargan de elementos de seguridad solamente, cuando ya avanza esto, que realmente ahí empiezan algunas confrontaciones porque no se les cree. El, el tema de ustedes también pueden o, o ustedes como fuerzas militares también pueden encargarse de aspectos sociales no es algo que sea fácil de entenderse, de revisarse. Entonces, pues más adelante tendría otras evoluciones y otros impactos que serían, por supuesto, cambiantes. Pero ese plan Lazo genera unas dinámicas bien importantes de una guerra psicológica, una confrontación psicológica y que permanecería para lo que es actualmente la perspectiva estratégica de las fuerzas militares y del Estado como tal. ¿Cuál fue el papel que ejerció el ejército? En la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Bueno, aquí es importante hablar de algo que es contextualizante también para responder a su pregunta. Su pregunta se data hacia el 78, si no me equivoco, del 78 al 82 aproximadamente, pero hay un contexto de Frente Nacional donde digamos que en ese Frente Nacional se da un elemento bien difícil para lo que es la lectura de las fuerzas militares y son los estados de sitio. Los estados de sitio es darle ese poder a las fuerzas militares de actuación, como es de los 60, de actuación y de manejo del orden público a las fuerzas militares. Eso es un gran, desde mi perspectiva, un gran defecto que se tuvo en la lectura hacia el contexto del conflicto colombiano y sobre los problemas que se estaban acrecentando. Porque esto, por supuesto, hay un elemento bien, bien interesante de tener en cuenta, y es que toda acción de liderazgo político sobre las fuerzas militares acarrean en la legitimidad o la legitimidad de las fuerzas militares. Entonces usted ponerlas a operar con casos de excepcionalidad y de llevarlos para tenerlos operando de manera con unas formas diferentes, ¿sí? no como fuerzas militares, sino como formas también hasta de componente jurídico donde podían de hecho ellos ejercer esto, pues obviamente va a ser visto por el sector civil como una fuerza opresora que servía para reprimir y que iba en contra, ¿sí? que iba en contra de la misma, del mismo sector social. Y miren algo importante, que esto es una dinámica que en el liderazgo político por esos tiempos no se entendía. Las fuerzas militares no tienen como cliente al gobierno de turno, no deben. No deberían tener como cliente el gobierno de turno, sino que deben tener como cliente al sector y a la sociedad en general. Ese es su verdadero quehacer y ese es realmente el por qué existen, que son dinámicas que no se han entendido. Entonces, ¿cómo quiero alejar y que no me molesten y no tener una fuerza militares? Tengo que ocuparlas entonces encarguemos las del orden público, que es un gran problema. Ese, ese estatuto específicamente que se haría con Turbay Ayala en el, en el 78, pues que fue hecho bajo el decreto legislativo del 1923 del 78, pues esto habla específicamente y deja dos palabras, es como una herramienta represiva del orden social, genera inconvenientes totales en las fuerzas militares muchísimos, que es algo a lo que le venía dando y que se había hecho durante el Frente Nacional. De hecho, esto lo documenta y para quien quiera también revisarlo, una académica que se llama Ana María Forero Ángel, si no estoy mal en su segundo apellido, y de hecho ya tiene un libro que se llama El Cordel no tiene quien lo escuche. Es un libro bien interesante donde habla de hecho de las, del papel académico que han tenido algunos militares. Entonces, esto es lo que se da y este es el contexto que se da y que genera un inconveniente bien importante en las relaciones civiles militares. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una segunda parte en la que también de la mano del profesor Andrés Rico seguiremos trabajando sobre este interesante tema de las Fuerzas Armadas. Agradecemos al profesor Rico, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para una próxima emisión. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.